Hola, tochitotes, i benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva. Avui anem a seguir parlant de futbol, però anem a fer-lo també dels altres equips de la nostra comarca i en concret del Club Esportiu La Font, que un any més estarà en una de les millors categories del futbol regional a pesar d'aquesta remodelació del futbol, del futbol valencià, del futbol més nostre. El Club Esportiu La Font, que este any estarà en eixa primera federació regional preferent modificada, no sabem massa bé com mencionar-la encara, encara no ens hem acostumat a la nova nomenclatura, però que, bueno, un any més jo crec que continua fent història amb el futbol del seu municipi. Per a parlar de La Font, evidentment, i ja me paso al castellano, està con nosotros su entrenador, Alberto Gregori. Alberto, muy buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marc. Bueno, me imagino que contento, ¿no?, de estar un año más en La Font. Sí, bueno, ya son, no sé, 5 o 6 temporadas que estamos ahí en La Font. Cada año nos vamos superando, así que, bueno, somos ahí un matrimonio que nos llevamos muy bien. Temporada 2022-2023 que la tildabais de histórica, ¿no? En redes sociales, consiguiendo la mejor posición de la historia del club en el sí, fútbol. Sí, yo la tildaba de agridulce, ¿no? Dulce porque conseguimos la salvación, entre comillas, aunque estaba esa remodelación muchísimas jornadas antes. Le hemos sacado, creo que, 20 y pico puntos al equipo que hubiera descendido, porque hemos conseguido el mayor número de puntos en la historia del club en esta categoría. Y agria porque, bueno, nos hemos quedado a un solo empate contra el Calpe en casa para subir a esa nueva categoría que a mí todavía me está carcomiendo por dentro. Ha sido una temporada rara, ¿no? Porque habéis tenido como... ha sido como una montaña rusa, ¿no? Habéis tenido encadenado muchos partidos sin sumar, luego sumando muchos consecutivos. Es una liga tremendamente dura, muy, muy igualada. Mantener una regularidad yo creo que está al alcance de muy poquitos. De hecho, solo el Onteniente ha mantenido esa regularidad. El resto, todo el mundo se ha ido dejando puntos en prácticamente todos los campos. Así que, bueno, yo creo que el haber conseguido 45 puntos, yo creo que es una marca muy, muy importante y muy buena para ¿Ha sido tu mejor temporada como entrenador? No lo sé, no sabría decirte porque tengo varios ascensos, varios campeonatos, bueno, y no sé. Sí, de las más duras y sí también de las más bonitas, ¿no? Porque te exige, desde el punto de vista del entrenador, pues todos los equipos están muy bien preparados, todos los equipos tienen plantillas importantes, presupuestos altísimos, y exige pues que cada día vayas a ver, cada fin de semana vayas a ver al rival, te prepares muy bien el partido, lo hagas con los futbolistas en cada tarea de los días de entrenamiento, y en ese sentido he disfrutado muchísimo. Lo que sí que ha sido, yo creo, es una temporada injusta para vosotros, me refiero por sobre todo el trato de los árbitros. Hemos hablado infinidad de ocasiones de penaltis pitados, penaltis no pitados, goles que no deberían haber subido, puntos que se han perdido en muchos casos por culpa del árbitro. Sí, bueno, al final, muchas veces lo digo, ¿no?, que cuando al árbitro le dan el partido Onteniente, La Font, Contestano, La Font, o Olympique de Sátiva, La Font, equipos así tan importantes de la categoría, con tanta historia, Denia, Javia, Calpe, en fin, poblaciones importantísimas, y ven La Font en Carros, yo estoy convencido que los árbitros tienen que mirar el Google Maps dónde está La Font en Carros. Entonces, a la hora de tomar decisiones, sí que es verdad que nos hemos sentido muy perjudicados a lo largo de la temporada. Son más de 20 penaltis en contra, que se dice rápido, son más de 15 expulsiones, son datos que, bueno, que al final han hecho que nos dejemos muchos puntos ahí que bueno, que yo creo que hubiéramos estado en otra posición. ¿La gota que colmó el vaso fue Calpe? Uf, bueno, te podría poner muchos ejemplos. Calpe allí nos pitan dos penaltis inexistentes, nos expulsan un jugador, jugamos prácticamente todo el partido con uno menos, aún así empatamos, y en la última jugada tuvimos una acción que era penalti clarísimo a favor nuestro, que no lo pita. Bueno, en fin, te podría contar mil historias, pero sí nos hemos sentido muy perjudicados por los arbitrajes. Pero bueno, al fin y al cabo, grandísima temporada, dentro de eso de tener factores que remaban en contra, que iban en contra de... No, creo que de forma intencionada, pero sí en contra de vuestros intereses, y aún así, bueno, es una gran temporada. Hemos hecho, pues, como te decía antes, la mayor puntuación de la historia del club en esta categoría, así que en ese sentido muy contento y muy feliz por el equipo. Ahora parece que el Club Esportivo La Font está en un momento de transición, podríamos decir, ¿no? Se ha cambiado la directiva, de la que ahora hablaremos, jugadores que han estado en el bloque, en esa familia que habéis creado desde segunda regional, parece que se están también moviendo a otros equipos, caso de Matoses, caso de Beisan Yasser, ¿no? De varios jugadores, del Bicho, ¿no?, que tenéis también ahí. Es familia mía.
además, Toni Peiró, que también no llegó en segunda regional, pero sí ha sido una parte fundamental. Parece que se está desmembrando un poco esa familia de segunda regional que habéis llevado durante tantos años, pero que entiendo que también es para crear un proyecto nuevo y ilusionante. Vale. No es así como tú dices, porque esa base de futbolistas de segunda regional prácticamente continúa toda, pero sí los que fueron llegando a continuación, cuando el equipo empezó a subir a primera regional y sobre todo en esa promoción de ascenso a la preferente, ahí sí que se agregó mucha gente que para mí o los considero también parte de la familia y jugadores míos, ¿no? que me he criado, por decirlo de alguna manera. Pero sí, consideramos que se ha acabado un ciclo en cierta manera. Apostamos por gente joven, gente muy joven, que sale prácticamente de juvenil, gente con hambre, con ganas de hacer su nombre en la categoría, de motivada, con ganas de, pues eso, de competir en esta categoría. Y esa es la línea a la que vamos. Hemos renovado lo que es la columna vertebral, ¿vale? Lo que sí que continúa desde segunda regional, gente de casa, y lo vamos a rodar con gente joven. El caso, bueno, de Marc Fuster, del capitán, o de o de Llorens, o de Ferran. Ferran también, que es una de esas piezas fundamentales. Yo siempre he pensado que es un jugador de otra categoría, ¿verdad? Bueno, es un profesional con mayúsculas. Yo diría que los tres capitanes son ejemplares. Así es. Sentido. Pero el objetivo, entiendo que en esta primera federación, no sé muy bien cómo llamarla todavía, me cuesta mucho llamarla por el nombre actual, pero entiendo que el objetivo será la permanencia en la categoría. Sí, yo creo que va a estar más igualada que la temporada pasada. Creo que no van a haber equipos tan superiores al resto. Y bueno, esperamos. No voy a marcarme así un objetivo a largo plazo, pero sí ser competitivos en cada partido. ¿Qué es lo que te ha dicho el ya expresidente Javier Millet? Ha terminado también su paso por el club y entiendo que habréis hecho un balance también juntos, ¿no? Porque lo habéis vivido prácticamente todos juntos. Al igual que el equipo, pues ha ido creciendo el club, ¿no? De la mano de él ha ido creciendo a medida que pues el equipo iba ascendiendo y iba teniendo otras necesidades, ¿no? Sobre todo a nivel económico, la directiva se ha tenido que mover muchísimo, puesto que los gastos en estas categorías es muy grande, ¿no? Y en ese sentido yo creo que pues ha ido acorde al equipo. Conforme iba evolucionando a mejor el equipo, la directiva ha ido a mejor también, y eso también es gracias en parte al presidente. Entiendo que un buen balance también de su mandato, desde digamos, luego, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Desde luego. ¿Has hablado ya con el nuevo presidente, con Juan Escrivá? Entiendo que sí, sí, claro. Él es un hombre que está todos los entrenamientos allí en el campo. O sea, tenemos una relación muy cercana prácticamente con toda la directiva. Son poquitos, pero muy trabajadores todos. Y Juan es un hombre que está cada entrenamiento, que tiene hijos en el fútbol base, que se preocupa muchísimo, que está en el día a día. Así que, bueno, la transición esta de presidente no se va a notar mucho. Digamos que es continuista, ¿no? La Exacto. línea, por lo que me cuentas. ¿Qué podemos esperar de este nuevo Club Esportivo La Fuente? Hemos hablado del objetivo, ya no hablo puramente en lo deportivo, sino como club. Es un club que, como bien dices, ha crecido mucho en los últimos años, desde que lo cogías en segunda regional, desde el antiguo presidente. Es un club que ha crecido mucho, tanto en la cantera como en el primer equipo. Sin ir más lejos, creo que ahora está el campus, ¿no? de la Fuente, con muchísimos niños. ¿Qué podemos esperar? Porque tú ya eres parte, aunque solo eres el entrenador, entre comillas, solo del primer equipo, eres parte de la Fuente, yo creo que del club. ¿Qué podemos esperar en estos próximos meses, incluso años, del Club Esportivo La Fuente? Bueno, yo creo que está creciendo a pasos agigantados, de la mano de Paco, el coordinador. El año pasado el infantil ganó el campeonato, que ha subido de categoría. Creo que ahí hay una promoción muy buena de futbolistas. Se está trabajando muy bien en el fútbol 8, y bueno, ahí están los resultados. La Levín ganó la temporada pasada, este año ha tenido también muy buenos resultados, y al final yo creo que es la clave en clubes tan pequeños como el nuestro, el trabajar muy bien la base para luego que el primer equipo pues tenga futbolistas de ahí y no tener que ir buscar a ningún lado. Es nutrir de tu juvenil, exacto, a priori. Entiendo exacto. que este año va a pasar bastante. El año pasado ya debutaron 3 o 4 y este año pues en la misma línea. Mi idea es hacer una plantilla corta con gente joven y darle salida también a los juveniles. En cuanto a la temporada, vamos a hablar un poco también de este cambio, como decía, de nomenclatura, de la creación de la Liga Comunidad, de todo esto. ¿Tenéis la sensación de, aun habiendo permanecido en la categoría, de que habéis descendido? Yo sí.
Yo sí, imagino que a cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que nos ha alejado a todos de la categoría nacional. Teníamos la tercera división ahí, que bueno, que es una utopía, pero a clubes que sí que querían, no sé, clubes míticos, por ejemplo el Muro, ¿no? Que ha estado promocionando ahí y tal, que está en la misma categoría que nosotros, pues lo aleja de la categoría nacional. Tenemos una liga ahora entre medio de la tercera división y la nuestra, y eso para mí pues es descender de manera encubierta. Pero entonces, este objetivo de, por un lado, revalorizar con equipos top de Valencia, la Liga Comunidad, esto que nos venden desde la federación, entiendo que tú no lo ves. No, yo no lo veo igual, no lo veo igual. Y no sé si incluso ha sido mejor para nosotros, ¿no? Porque han metido, son dos grupos solo de en toda la Comunidad Valenciana, los desplazamientos hubieran sido... Eso iba a preguntarte ahora también, claro. Hubieran sido de 150 o más kilómetros para ir, más 150 para volver, no sé. Yo, para mí se han equivocado. Ya creo que en tiempo y forma, porque cambiaron las normas ya con la liga empezada y también con el formato. No, no lo comparto para nada. Lo curioso es que esto lo han votado los clubes. Bueno. En aquella reunión, no sé, no recuerdo qué mes fue, octubre, noviembre, no recuerdo cuándo fue. Bueno. Hablamos incluso con el presidente de la federación, con Salvador Gomar, y nos dijo eso, que era una propuesta que se votó. ¿Y se votó por los clubes o los representantes de los clubes se votó que sí? Quizá el presidente de la federación tuvo que hacer esa votación en verano y haber empezado todos con las mismas normas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sabiendo ya lo que había. Yo creo que igual el proyecto de muchos clubes hubiera cambiado, inclusive el nuestro también podría haber variado. ¿Se desvirtuó la temporada a mitad del año? Yo creo que sí. Yo creo que muchos equipos bajaron los brazos y yo creo que uno de los éxitos de la FON fue que en ningún momento bajó los brazos y estuvo competitivo o tuvo opciones de ascender a nueva categoría hasta la última jornada. ¿Qué hubiese pasado? Quiero decir, ¿hubiese sido viable que la FON tuviese un proyecto ahora en Liga Comunidad? Pues, hombre, lo hubiéramos sacado adelante seguro, pero no sé de qué manera, no sé si con la exigencia que requiere esta nueva categoría. Y ya para terminar con lo de la temporada pasada o con este cambio de... No sé si te ha sorprendido a ti, por hablar del otro equipo de la comarca, de la Unión Esportiva Tabernes, todos lo dábamos como seguro que iba a estar entre los tres primeros, que lucharía por el ascenso. Sí, yo sigo pensando... Tú siempre has dicho, por cierto, que es de los mejores equipos a los que te enfrentas en la categoría. Para mí es el mejor equipo de la categoría, para mí. Para mí. ¿Qué crees que puede haber pasado ahí? Sin estar dentro, ¿no? Pero... No lo sé. Pues no, la verdad es que opinar desde fuera es complicado, pero tienen una gran plantilla, tenían un gran entrenador. Y bueno, sí que es verdad que llevaban igual varios años, que porque lo hicieron promoción 2 años seguidos para tercera división. Y eso también lleva un desgaste. Y eso y la categoría, que es durísima y que te dejas puntos en todos lados. Como te decía antes, mantener una regularidad es muy difícil. Todos los años le pasa algo similar a la Fonti, también al Tabernes, perdón, y también nos sabe mal. Yo quería preguntarte también por los rumores que salieron este verano, hace unas semanas. ¿Es que hay de cierto de que sonaste para... Bueno, dentro de un club de fútbol Gandía que no sabemos qué va a pasar con él, ¿no? Pero de que sonaste para el banquillo blanquiazul. Nada. Histórico del club de fútbol Gandía como tú, ¿eh? Son rumores, todos rumores. Todos rumores. No ha habido absolutamente ningún tipo de contacto. ¿Pero te hubiese apetecido? ¿Te hubieses visto...? Entiendo que es complicado contestar esto siendo entrenador de la FONT o siendo entrenador de cualquier equipo. Pero... ¿Te ves a lo mejor en un futuro o te apetece estar en el Guillermo Lagüe? Es el club donde yo he sido jugador cerca de 10 años, donde he sido entrenador también, que tengo un ascenso a Juvenil Nacional. Con el equipo, evidentemente, es mi casa, por decirlo de alguna manera. Ahí es donde yo conocí a los mejores amigos que tengo hoy en día, que para mí es mi familia. Sí, claro, quién sabe en el futuro, pero evidentemente el Gandía lo siento como mi casa. Si lo sientes como tu casa, yo creo que también eres más que válido para opinar de la situación actual. No sé si estás al tanto de lo que está pasando. Sí, claro, por supuesto. Pues preocupación, ¿no? Porque parece que el club va a quedar en manos pues no de los socios y sí de pues fondos de inversión fuera de gente de Gandía, y es algo que a mí a priori no me gusta. ¿Entiendes que sería mejor pues que hubiese una...? El problema está en que siempre ha pasado lo mismo en esto, ¿no? Yo creo que Gandía no se involucra. Pues por eso mismo yo creo que tenemos que ser realistas. Te comentaba antes, ¿no? Si no hay un ayuntamiento fuerte que te apoye desde atrás, como hacen en otras poblaciones, si no tenemos una masa de socios grande y luego no tenemos empresas fuertes en Gandía que apuesten por el fútbol, yo creo que hay que ser realista y hacer un equipo acorde a lo que tienes,
¿no? Y no irte más allá, porque luego vienen los problemas estos y quien la paga no es la gente que está ahí dirigiendo al club, sino lo paga el propio club, ¿no? A mí me duele, por un lado, esa situación y luego pues que el fútbol base también se vea danificado, porque hay muchos entrenadores que cobrar, porque no se invierte en material, porque, bueno, se debilita. Yo creo que la fuerza del club debería estar y residir en el fútbol base, que creo que deberíamos ser una referencia a nivel de la Comunidad Valenciana. Yo creo que pocos clubes tienen la masa social o deportiva que tiene esta ciudad. Yo precisamente te quería preguntar eso. Yo recuerdo, seguramente cuando tú eras joven pasaba exactamente lo mismo, todo el mundo quería jugar en el Club de Fútbol Gandía. Uh-huh. Yo cuando era niño, yo no tenía calidad para ello, entonces yo jugué en el Real, uh-huh, en Almoines, etcétera, ¿no? Pero los mejores, sí, uh-huh, iban al Club de Fútbol Gandía. Uh-huh. Ahora parece que no pasa lo mismo, ¿no? Bueno, venimos de una época en la que recuerdo que el Club de Fútbol Gandía estaba en segunda regional y no tenía absolutamente ningún equipo en fútbol, uh-huh, base, y de repente tenemos que un cadete ha subido a Liga Autonómica, sí, tenemos un infantil en autonómico, tenemos un juvenil que ha subido a nacional. Pues eso es lo que hay que seguir trabajando, es lo que hay que seguir cuidando, y es donde los recursos económicos y deportivos tienen que ir ahí. Los mejores entrenadores tienen que estar ahí, el dinero se tiene que invertir, o el dinero que los jugadores ponen en como cuota, se tiene que invertir todo ahí y no se hace. Y luego pues entrenadores sin cobrar, oyes que ahora este club se lleva ese entrenador para llevarse futbolistas, y volvemos otra vez al pasado, ¿no? A lo que nos pasó, y es como tropezar otra vez en la misma, sí, piedra. Parece que estamos hace 10 años. Y te da mucho, mucho coraje, ¿no? Ves otros clubes como el Onteniente, que oye, pues empezaron de cero a trabajar el fútbol base y hoy en día están en tercera división con un 80% de jugadores de la ciudad. Y es lo que creo que deberíamos hacer aquí, trabajar el fútbol base, que creo que hay muchísima población, pueblos de alrededor, y traer aquí a lo mejor, y estoy seguro que en 2, 3 o 4 años el club está con un 80% de futbolistas en la primera plantilla y compitiendo en categoría nacional, seguro. Esto también te lo pregunto porque sí que tiene mucho que ver en la cantera, en este caso de la FAM, porque es el caso en el que estamos hablando, que haya un club de fútbol Gatia potente en su cantera. No sé si ayuda o no ayuda a los equipos de los municipios, como es el caso de la FAM. Bueno, sí que es verdad que si todos los equipos se llevan, el club de fútbol Gatia en este caso se lleva a los mejores, y la FAM no está excluida en ese sentido, porque hay varios, claro, futbolistas importantes de la FAM jugando en las categorías inferiores del club de fútbol Gatia. Pero bueno, hay más, quiero decir, hay más niños con los que trabajar, hay más futbolistas que con los que está. Tú eres de los que mira hacia abajo también, bastante, ¿no? Por lo que veo. El fútbol base. Sí, sí, claro. Se te nota que hablas con, o sea, que te gusta, claro, la cantera, estar atento, claro, a lo que, claro, ocurre. Claro, para mí es la base de un club, porque si un club es su masa social, su parte deportiva y su parte económica, el fútbol base te lo da todo. Vas a tener masa social, vas a ser deportivamente fuerte y económicamente también. La verdad es que me podría tirar un buen rato hablando de deporte base, de fútbol base, pero me apetece, porque nos queda poco tiempo, preguntarte, porque por ahora se han renovado, por ahora, volver al primer equipo de la FAM. Se han renovado los tres capitanes, como decíamos, a Marc Fuster, a Ferran y a Llorenç. ¿Qué nos espera en los próximos días en cuanto al primer equipo? Bueno, veréis fichajes de gente joven que sale de categorías de juvenil, ¿vale? La que, bueno, estamos apostando y de la que esperamos mucho. Yo estoy convencido que este equipo, bueno, le va a costar empezar lo que es la temporada, pero a medida que vaya avanzando, esa gente joven va a ir a más y seguro que vamos a dar que hablar. Alberto Gregori no se cansa, entiendo, del fútbol. Bueno. Es que yo te vi, voy a decirlo, porque te vi ahora un mes, justo después de que terminase la temporada, y hablando contigo fuera de cámara y demás, te vi cansado, te vi, sí, agotado. También es verdad que se acababa justo esa semana, un poquito antes, la temporada. Todo el que es entrenador sabe que bueno, son preparar muchas tareas durante todo el año, es fines de semana, pues muchos domingos, que igual puedes estar con la familia, te vas a ver al rival. Esta liga que pasamos, éramos 18 equipos, que era la única categoría, que éramos 18 equipos, desde el mes de julio que empezamos la temporada, solo habíamos descansado 3 fines de semana hasta la última jornada, se hizo larga y se hizo dura, y el estar compitiendo hasta última hora, pues se hizo, la verdad, que intensa. Y claro, una vez finaliza, pues
Este es el momento ese justo después donde estás más debajo, siempre bajo, ¿no? Termino, me pongo enfermo. Es ese momento de resaca que dices, no vuelvo a beber en mi vida por lo mismo, no, no vuelvo a partir. No quiero saber nada del fútbol. Y así ha sido. He desconectado ahora un tiempo y ahora otra vez vuelve esa motivación y esas ganas por volver a empezar. Bueno, ¿cuándo empezaréis más o menos? Empezamos el 31 de julio. Uh-huh. ¿Vale? Porque ya hay fecha de inicio de temporada. 9-10 de septiembre. 9-10 de septiembre, arranca, ¿no? Segunda semana. Así que haremos una reunión primero con los futbolistas y ese lunes 31 empezaremos otra vez. No te he preguntado, que se me olvidaba, has cambiado también de cuerpo técnico. Sí. Jaume quiere entrenar, uh-huh. va a llevar un equipo fútbol base. Es una pérdida importantísima, la verdad es que ha sido mi mano derecha estos dos últimos años. Pero viene Juanjo. Muy joven, ¿no? Joven también, llega un... ¿El preparador físico? Sí, Juanjo, contrastadísimo preparador físico, viene del Villarreal, estaba en el Villarreal y bueno, nos aporta su experiencia y su saber hacer, así que fenomenal. Nuevo tándem, sí. Veremos y esperemos que sea con muchísimos éxitos. Pues Alberto Begori, muchísimas gracias por estar con nosotros, obviamente, espero que sea un buen año, un buenísimo año. Siempre decimos lo de objetivo permanencia, pero vamos a intentar soñar un poquito también alto, que competir, nos encanta. Seguro. Y como siempre estaremos en contacto. A trabajar. A disposición, siempre. Muchísimas gracias. I a vostès, moltíssimes gràcies també per estar amb nosaltres. Tornem demà, com sempre, amb més esport, així, a fer més esport. Una forta abraçada i fins demà.